Es normal hablar del término edgy aplicado a casi cualquier cosa, cuando el significado de edgy no es precisamente todo aquello que muestra un poco de sangre, de forma exagerada o que sexualice las cosas. La razón de esto es que aquella definición cuadra con la del producto audiovisual de explotación. Comencemos clasificando los términos y luego vamos a llegar a esta conclusión. Primero, ¿qué es edgy? La palabra edgy es bastante popular en internet y se usa para describir cualquier cosa aparentemente madura. O al menos, esa definición se acerca a su definición real. No eso de meh, es edgy porque hay sangre y tetas. Como indica su definición en Urban Dictionary, sí, soy consciente de que esta no es una fuente seria, pero es la mejor para darnos una idea, significa algo o alguien que está tratando de forma forzada de ser cool, al punto de llegar a dar cringe. ¿Qué hay, diré? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Está oyendo propuestas de nosotros? Quería que este video tenga mucho más español que inglés, pero no sé cómo traduce cringe, así que no importa. Entonces, con esa definición, ¿podemos realmente decir que series como Mahou Shoujo Side o Devilman Crybaby son edgys? Esa tendencia a clasificar las series del tipo gore viene de algo que sí es edgy. La actitud o personajes, mejor dicho, como Ryoko Mato y de Kill la Kill. La personalidad de muchos de estos personajes que tienen la pretensión de ser profundos, ya saben, chico, chica, rebelde, pero teñido, que no le importa nada, bla bla bla, bla Sasuke Uchiha, emo, yo qué sé. Hay una serie de características típicas que uno puede ver y claramente distinguir de personajes hechos. Insisto, el mejor ejemplo es Matoy de Kill la Kill. Bajo esta lógica y manteniéndonos en su terminología original, ¿existen las series edgys? En resumen, sí, pero no es lo que usualmente la gente dice que es una serie edgy. Aquí es donde entra la polémica. Verán, cuando algo es edgy, es algo que intenta ser cool al punto de que da cringe. Entonces, ¿qué es lo cool? Partamos de aquella idea. Pues bien, lo cool, o traducido al español como lo que está en onda, hace unos años era mostrar sangre, tetas, sexo, historia pseudo-psicológica, y creyendo todo esto, sí podríamos hablar de series edgy. Puede que me esté dando muchas vueltas, pero tranquilos. Y es aquí donde estoy en desacuerdo, ya que lo cool, lo que está en onda, es tal cual como decía, como dicen en Los Simpson. Yo sí estaba en onda, pero luego cambiaron la onda. Ahora la onda que traigo no es onda, y la onda de onda me parece muy mala onda, y te va a pasar a ti. Para nada, maestro. Nosotros vamos a rockear por siempre. Forever, forever. Forever, forever, forever. Entonces hablamos de cosas que están en constante evolución y cambio. La onda que es ayer no es la de hoy. La estética de inicios del 2000 ya es obsoleta hoy. Hoy por hoy la moda, lo cool, es ser único y diferente. Incluso creyéndote distinto a los que afirman ser únicos y diferentes. Pero tenemos esa explicación del significado de edgy aquí, porque más que todo quiero centrarme en el otro significado. ¿Cómo clasificarías esta película? ¿Porno? ¿Terror? ¿Los tres? En realidad, el uso de estos temas sumado a su exageración tiene un nombre. Nunca entenderé cómo es que hoy en día, en una época en la cual hay muchos que se las dan de cultos,
buscando términos en internet, no hayan encontrado esta definición: el género de explotación. El cine de explotación es un género de cine nacido a inicios del mismo, pero popularizada en los años 60 y comúnmente está asociada a las películas del tipo B, aunque no es exclusiva de estas. Por definición, el cine de explotación es una categoría cinematográfica en la que se agrupan las películas cuya temática aborda temas o detalles de interés lascivo, propios de la ficción de explotación, género de ficción que basa su atractivo en los temas moralmente inaceptables y socialmente escandalosos, como el comportamiento sexual humano, el erotismo, la violencia, el crimen, el consumo de drogas. Fuente de Wikipedia, que lamentablemente no está disponible, sin embargo es el concepto que se ha ido manteniendo a lo largo de los foros y de revistas que he ido revisando para hacer este video, aunque algunos mencionan una ligera diferencia que mencionaré después. Esta es la clave fundamental para entender lo que es el género de explotación: el uso constante y exagerado de temas como la violencia y el sexo, o mejor, como dice la definición misma, temas de interés lascivo. Entonces, ¿no creen que esta definición se asemeja más a lo que la gente llama por internet ecchi? Antiguamente, la explotación era más una industria con género, asociándose a las películas de clase B, las cuales para vender tenían que recurrir a este tipo de elementos para tener relevancia. No es exclusiva a las películas del tipo B, muchas películas modernas supuestamente de terror están más dentro del género de explotación que del terror. Retornando al anime, tomemos una de las series modernas más acusadas de ser edgy, Devilman Crybaby. Solo tomaré una escena para demostrar mi punto, y es la escena de la fiesta. Ya sabrán a este punto que Crybaby es una adaptación de un manga antiguo, específicamente un manga del año 73. Que quiero recalcar esto, los años 70 fue una época en la cual abundaban tipo de películas de explotación. Bien, ahora veamos esta escena. Ya con esto tenemos por demostrado que Devilman Crybaby utiliza exageradamente temas socialmente escabrosos. Tiene drogas, sexo, violencia, crimen, sangre, y ven, solo estoy usando una escena para demostrar este punto. Y todo Crybaby cuadra en el género de explotación, y no es edgy por eso. Ya como mencioné hace media hora, o bueno, según mi grabación, unos 4 minutos, Crybaby no intenta ser cool. Ahora puedo comprender que muchos estén pensando que hoy en día, para muchos niños que ven películas, lo hacen viendo películas violentas, diciendo de esa forma: yo soy mayor, porque yo veo cosas de mayores, y no los culpo. Yo vi Alien 4 con esa mentalidad. Pero algo como Crybaby sería edgy bajo esa mentalidad. Sí, no. De nuevo, edgy no es un género, es un adjetivo usado erróneamente para clasificar a todo aquello que tenga algo de gore en él. O al menos es así como lo he notado. Ey, es que G-Zero es mierda edgy, ey, es que Mary Davis es edgy, ay, es que esto es edgy, por eso me cago en la palabra, ya me aburro el mismo término. No por usar gore o usar el shock en la narrativa lo convierte en edgy. Es más, ¿quieren saber qué serie anime es edgy, manejándonos en la terminología real de edgy? Panty and Stocking. ¡Guardias! ¡Matadlo! Antes de que me la piden en los comentarios, quiero aclarar, yo amo Panty and Stocking, es una de mis series favoritas. Pero es la realidad, la serie de buenas a primeras se muestra como una serie de los diferentes, manejando una estética cartoon, música punk, que es anarquía, liberación de la sexualidad, sin embargo nunca la exagera, y en fin, tiene una serie de características típicas de lo que podría ser edgy. Al inicio Panty and Stocking no me gustó tanto, daba algo de grima, debo decirlo, pero conforme la serie fue avanzando, la serie fue mucho mejorando. Es por eso que la gente no llama Panty and Stocking edgy, porque pasado al final, cuando una vez terminas de ver la serie, ya no te entra ese sentimiento de que esta era una serie de únicos y diferentes. Retornando a otras series, el uso narrativo del shock
o el cambio radical de la historia no puede ser clasificado como edgy a menos que este cambio sea sea realizado o de una forma tan forzada que de cringe. Hablaré más de este recurso narrativo en el futuro. Volviendo al tema, ya mencioné que antiguamente el género de explotación estaba fuertemente ligado a las películas de clase B, así que la gente culta dirá que estoy errando al tratar de clasificar al anime dentro del género de explotación, y quizás tenga razón, pero en la verdad de géneros audiovisuales es más que claro que había un hueco dentro de esos círculos especializados, ay Dios, qué horrible son eso, a la hora de hablar de este tipo de series. Mi propuesta es esta, comenzar a denominarlo por lo que son en términos artísticos, anime de explotación. Y espero que esta idea se expanda y que de una buena vez se deje de llamar edgy a cualquier cosa que se mueva, por el amor de Dios. Y con esto, con gusto, voy a hablar de Mob Psycho Society y cómo cuadra dentro del género de explotación, pero cuando termine la serie. Antes de irme, quiero recalcar que hablamos de una muestra y exageración de temas considerados tabúes en una sociedad. Con esto, no quiero decir que el porno o el hentai sea del parte del género de explotación, no lo son. No todo hentai entra dentro de esta categoría, o todo el oguro, aunque quizás el oguro sí. Pero si existe un hentai que esté dentro del género de la explotación, es Euphoria. Como ven, Euphoria es una serie, bueno, serie, es un hentai que explota el sexo y los fetiches dentro de su propia historia. Ya sé que hablé de un tema un tanto abstracto y raro, si tal vez te hayas aburrido de este video, pero me expresé, y es un tema del cual quería hablar desde hace mucho tiempo. Bueno, eso fue todo, soy Kaliasamo y espero vernos en otro video. Just into the hate, yeah, drop it.